En 73 años de historia, el éxito de Cervecería Polar se caracteriza por tener productos de excelente calidad y llegar a todos los rincones de Venezuela con un eficiente servicio. La reinversión continua es otro de los elementos característicos de ese éxito y, por supuesto, el elemento diferenciador, su gente. La gente ha hecho la diferencia en el éxito de Cervecería Polar en esos 73 años. Gestión de gente es un departamento que administra todo lo concerniente y todo lo relacionado a su gente. Movilidad, que tiene que ver con reclutamiento y selección, garantiza que todos los movimientos y promociones de nuestra gente sea y se adapte al perfil requerido. Talento y cultura, promueve programas e iniciativas que actualizan los conocimientos y permiten que el recurso humano esté adaptado a las necesidades del entorno. Demanda, tiene que ver con todos los reclamos y con todas las incidencias que se presentan en la operación y en el día a día. Centro de servicio ha sido una adaptación de todo el procesamiento de nómina de forma centralizada, garantizando tiempos de respuesta rápida y eficiente en todo lo concerniente a nómina. Gestión de gente, resumidas cuentas, es el espíritu de la organización. Para mí, gestión de gente es el área que capta el talento que está en la calle, lo ingresa a la organización y lo forma para que desarrolle las competencias en pro de alcanzar las metas de Cervecería Polar. Gestión de gente para mí es el departamento que brinda el apoyo a las áreas en busca del crecimiento personal a través de talleres, asesorías, cursos. Apunta siempre a resaltar la calidad humana de cada una de las personas que trabajamos en Empresas Polar. Estamos aquí para hablar de cómo el factor laboral en la historia del hombre, el cual por muchos años hemos llamado recursos humanos, ha evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a lo que actualmente se aplica en la mayor parte de las empresas, conocido como el Departamento de Gestión de Gente en Empresas Polar, impulsa una cultura orientada a las personas, que fomenta la formación, liderazgo y desarrollo de todo y cada uno de los miembros de la organización, mientras se hace el seguimiento y la evaluación de desempeño de todo el equipo. Gente se proponen las políticas generales que permiten asegurar que aquellas personas con cargos supervisorios, tales como directores, gerentes, coordinadores, jefes y supervisores, dispongan de la formación necesaria para ser autónomos en el liderazgo y desarrollo de sus colaboradores y de su equipo de trabajo. Esta tarea no es fácil, por eso contamos con un equipo de gestión de gente que abarca territorios y oficinas a nivel nacional. ¿Qué cómo lo hacemos? Buscando la colaboración y participación de todas las personas que hacemos vida dentro de Empresas Polar. Porque si contamos con el compromiso y el liderazgo de todas las personas, el esfuerzo realizado en la creación y el despliegue de todas las políticas realizadas por gestión de gente no habrá sido en vano. Hoy más que nunca estamos convencidos que la gestión de gente es la herramienta fundamental que permite a cada uno de los engranajes que forman parte de la organización, manufactura, logística, administración y ventas, funcionen en una misma dirección, orientados siempre en el logro de los objetivos.